Hola a toda mi gente queridísima del signo de Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien, Sagitario. Bien, mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones para la semana entrante. Esta es la simbología de vuestro café, donde también compartiré todos esos mensajes que mis guías espirituales me van a ir pasando a través de la canalización para todos vosotros. Os doy las gracias de todo corazón a todos mis antiguos suscriptores. También muchísimas gracias y bienvenidos a todos los nuevos. Y a quienes no lo estéis, os invito a que os suscribáis desde ya gratis y sin compromiso alguno. Eso es muy importante, Sagitario, como también el hecho de que activéis la campanita en todos y cada uno de los vídeos que veáis para que así YouTube, mediante un mensajito, te pueda ir avisando cada vez que yo suba contenido y no te pierdas ni un solo vídeo. Te recuerdo, Sagitario, que son lecturas muy generales, por ello debéis de ir tomando todo aquello que os resuene y adaptarlo a vuestra situación. Lo que no te resuene, lo sueltas, se lo dejas al universo. Son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Puede haber, Sagitario, que veáis hoy el vídeo, no resuene nada, lo veas más adelante y te resuene todo o casi todo. Bien, mi Sagitario, mis amores, comenzamos. Lo primero que me están enfocando es una persona que retorna a tu vida, un amor del pasado, con muchas energías de agua, de Cáncer, Piscis, Escorpio o ascendente. En algunos de los casos, esta persona tú tomaste la medida de cortar con él o con ella. En otros de los casos, fue él o ella quien cortó contigo. En definitiva, muchos de vosotros a mí me indican aquí, mis guías y vuestro café, que seguís pensando mucho en esa persona, que no podéis soltar a esa persona, sea chico o chica, pero es que esa persona a vosotros tampoco. Donde aquí me indican que sois almas gemelas. Y de nuevo tenéis que cumplimentar una etapa kármica, Sagitario, en este plano terrenal. Esta persona va a estar retornando a ti. Retorno a ti para muchos de vosotros semana entrante, para otros a lo mejor lo haga los primeros 20 días del mes de agosto. Pero que retorna de nuevo a tu vida, Sagitario, retorna. Y porque también se ha dado cuenta que sois el uno para el otro, ¿vale? Me hablan también del regreso de una persona de muchas energías de fuego, de Aries, Leo, Sagitario, ascendente. Aquí no para todos vosotros, si para algunos os visteis en una relación de a tres, en un triángulo amoroso, lo supierais o no. En definitiva, no para todos, si para algunos, para otros es bueno, pues porque esta persona optó por vivir su vida, tomar un nuevo rumbo, dar un nuevo giro a su vida, no sentirse atado o atada. En el fondo igual, se da cuenta, aquí yo veo que sigue estando enamorada de esta persona, sea chica o chico de ti, y por eso vuelve a tu vida. Vais a estar viajando algunos de vosotros para recibir un dinero que es vuestro, en algunos de los casos a otra ciudad, en otros de los casos a otro país. Aquí hay dos viajes. Hay un viaje para algunos de vosotros para recibir ese dinero, disculpadme que tenía el cigarrillo en la boca, y para otros de vosotros es un viaje, bueno, pues a nivel ocio, ¿no? A nivel vacacional o a nivel salir de fuera de tu ciudad, airearte unos días. A nivel economía, yo tengo que deciros que vais a florecer muchísimo. Muchos de mis Sagitario ya estáis floreciendo, ha mejorado mucho vuestra situación. Para otros, para los que todavía esta situación se ha podido retrasar un poquito más, vais a estar empezando a florecer a partir de semana entrante, porque vienen aquí situaciones que se vienen resolviendo, situaciones que se vienen arreglando. Va a haber una comunicación de una situación que fue un tanto negativa, Sagitario, para algunos de vosotros en un pasado, donde pudo ser una pelea, un incidente, un accidente, un golpe, algo que fue negativo o algo que, bueno, se te hizo a nivel de salud y en definitiva tú estás como esperando una especie de indemnización. En otros casos de indemnización y pensión. En otros casos te dieron la indemnización, pero a lo mejor esa pensión que tú estás percibiendo no estás de acuerdo, ¿no? Con la cuantía que se te abona.
tomar lo que tenga que ver con vosotros, ¿vale? Y en definitiva, esta situación, a quienes os esté resonando, vais a estar teniendo noticias o de tu letrado, si lo tienes, o de la misma justicia. Y en estas noticias se te indica que esta historia ha salido resuelta y favorable para ti. En el amor, aquí me indican que en un traslado, en un viaje, en un desplazamiento, sea viaje largo, viaje más corto, vais a estar conociendo a una persona muy, pero que muy especial. Una persona con muchas energías de fuego, como tú, Aries, Leo, Sagitario o ascendente. Es alguien que viene para quedarse en tu vida. Y para otro grupo de Sagitario, solos y solas, llega una persona con muchas energías de aire, de Géminis, Libra o Acuario. Una persona, muy buena persona, una persona también muy pasional, muy enamoradizo, enamoradiza. En definitiva, de aquí salen también relaciones estables a quienes os llegue esta energía. Personas que ya estáis en pareja, yo veo aquí para un grupo de vosotros, mi Sagitario, que os habéis desilusionado mucho con ese vuestro ser amado. Y mirar si es así, a quienes os esté aplicando, no para todos, si para algunos que habéis tomado, vais a tomar la iniciativa de llevar a cabo esa separación, de presentar ante la ley esa demanda de separación, divorcio. ¿Tiene arreglo, Maribel? No. Yo cuando veo un porcentaje que puede tener arreglo, os lo indico, pero cuando no veo ningún tipo de arreglo, así me lo marca la simbología de vuestra taza, así me lo marcan también, me lo corroboran mis guías espirituales. En lo que se refiere a situación laboral, llegan dos ofertas para un grupo de Sagitario. Tendréis que elegir una de las dos. Ambas son buenas. Una de ellas, sobre todo, veo que tendríais que desplazaros a otro pueblo, ciudad o país. Entonces ahí ya, claro, tendríais que cambiar de casa, de todo. Pero algunos de vosotros sí lo vais a aceptar este empleo porque lo necesitáis, Sagitario. Sagitario, es una semana también para si tú quieres cambiar de trabajo, cambiar de empresa, muy pero que muy positiva. Autónomos y autónomas del signo de Sagitario. Ya vais pasando, no todos y algunos, una etapa bastante regular, por no decir negativa, donde habéis tenido que hacer frente a los pagos, como todo el mundo, ¿no? Que tenemos empresa propia y bueno. Han sido más los, digamos, los gastos que los ingresos, ¿no? Que últimamente habéis venido teniendo en vuestra empresa. A partir de semana entrante, para otros de la siguiente, vais a empezar a notar esos cambios y esa gran mejoría, Sagitario. Viene un ascenso muy bueno para tu empresa, vienen grandes movimientos, vienen grandes entradas de trabajo y con ello aumenta bastante tu economía, aumentan bastante tus ganancias respecto a tu empresa. Lo que tiene que ver con la salud, orientación preventiva, nunca diagnósticos. Aquí dicen que tenéis que cuidar las piernas, piernas, rodillas y pies. Incluso algunos de vosotros puedo visualizar aquí que estáis también como pasando por un periodo de reposo, en otros de los casos porque te han recomendado reposo y en otros de los casos aquí dicen porque estáis, bueno, tratando de terminar de recuperaros de esa operación, de esa intervención quirúrgica que ya se ha llevado a cabo y estáis pasando por ese posoperatorio. En un par de semanas, como mucho tres, vais a estar muchísimo, muchísimo mejor y quienes estéis de baja médica ya estaréis con ese alta médica. Hablan de estrés, para otro grupo de mi Sagitario tenéis que controlar muchísimo ese estrés que estáis teniendo. En algunos de los casos dicen que es por preocupaciones de tipo laboral, en otros de los casos por preocupaciones de tipo sentimental. Tenéis que tener cuidado con estos estados de ansiedad, de estrés y de nerviosismo porque algunos de vosotros, no todos, pudierais estar sintiendo arritmias o taquicardias en vuestro corazoncito sin que por ello tengáis nada de corazón. Para otro grupo de Sagitario nos indican también que debéis de cuidar semana entrante vuestro aparato digestivo, tener cuidado con los alimentos que tomáis y te dicen que no te excedas en las comidas, en alimentos, ¿no? Que a lo mejor tú consideras y ya te has dado cuenta de que no te sientan bien. Podéis empezar algún tipo de dieta, otro grupo de mis Sagitario.
o para equilibrar vuestro peso, ya sea coger o perder, o para, bueno, porque sencillamente quieres llevar una alimentación más sana. Veo que os va a dar excelentes resultados, tanto si la dieta es para equilibrar el peso como si es para la otra situación. Aquí un hombre de muchas energías de fuego, que hace tiempo a lo mejor tú hablaste con él o ya no te acuerdas, o es una amistad o es alguien donde tú estuviste haciendo entrevista en una empresa, de manera sorpresiva te va a estar llamando semana entrante o a la siguiente, te ofrece un puesto de trabajo, me indican aquí, bastante bueno, lleno de muchísima estabilidad económica, laboral y lógicamente personal. Veo posibles embarazos para un grupo de mis chicas, Sagitario, no para todas. Aquí hay un grupo de Sagitario que estáis pendientes de dos juicios, dos. Puede tener que ver con la misma situación o son situaciones diferentes y para otros porque tú tal vez no vas a estar de acuerdo con ese resultado de sentencia y vas a apelar, vas a presentar recurso de apelación. Y finalmente, en este caso sí que te sale una sentencia bastante favorable y resolutoria para ti. Aquí dicen que os tenéis que cuidar mucho, mis chicas y mis chicos de Sagitario, ambas partes, de la perfidia, la envidia y la maldad de una mujer con muchas energías de fuego o ascendente en fuego. Es una mujer, la visualizo, muy, muy morena de piel, ojos oscuros, de cabello oscuro también. Tenéis que cuidaros mucho de esta mujer. En algunos de los casos dicen que es porque le gusta tu pareja. En otros de los casos no soporta, perdón, esa buena estabilidad que tú tienes en el amor, esa buena estabilidad que tú tienes en las finanzas. Aunque no seas millonario o millonaria, Sagitario, pero ve que eres feliz con lo que tienes. Y esta persona no lo soporta. Visualiza un cambio de casa también para otro grupo de mis Sagitario, que lo podéis estar haciendo ya mismo, semana entrante. Otros de momento vais a estar a seguir viendo casas, va a haber dos que os van a encantar y lo vais a tener ahí un poco difícil porque vais a tener que decidiros, lógicamente, porque no vais a poder quedar con las dos. Aquí hay otra persona de piel clara y pelo claro, menor de 45 años, que también te ha truncado y te ha cruzado tus caminos, Sagitario. Sobre todo tus caminos de lo laboral y de la economía. Sabéis que tenéis aquí en las listas de reproducción, en el canal, infinidad de rituales, de rompimientos, de malas energías, de baños, de abre caminos, de todo. Para situaciones del amor, de todo. Entrar en listas de reproducción y mirarlo y empezar a limpiaros, haceros apertura de caminos, pero primero la limpieza. Y vais a ver cómo vuestra vida empieza a cambiar, os lo puedo garantizar. Bueno, vamos ahora, Sagitario, con ese tu arcángel que te va a estar protegiendo fuertemente semana entrante para Sagitario. Sagitario, Sol, Luna, Venus o ascendente. El arcano 11 con la fuerza, con el arcángel Ariel. Ariel te dice, Sagitario, fuerza y gracia que te viene por medio de la bondad. Vas a empezar a adquirir y a tener más confianza en ti mismo. El perdón, el que perdones a tus enemigos y el que te perdones a ti mismo, si así lo consideras, será algo muy importante semana entrante, te dice Ariel. Ya sabéis, le hacéis vuestras peticiones a nuestro arcángel Ariel y le ponéis velita blanca, que como bien sabéis, sustituye a todos los colores. Vamos a ver, Sagitario, ¿qué mensajes tiene el universo, tus guías espirituales y tus ancestros para ti, Sagitario? ¿Qué tienen que decirles a Sagitario? Para Sagitario, Sol, Luna, Venus, su ascendente. Este cayó porque tenía que caer. Ahí está. Que aprendas a practicar el desapego, ya sea con alguna amistad tóxica que tú la quieres, la aprecias y no te puedes desapegar de esa persona, o de un amor que tal vez es un amor tóxico y necesitas desapegarte y soltar a esa persona.
O ya has conocido a una nueva persona, nos dicen aquí, con la cual has empatizado bastante o está a punto de entrar en tu vida. En cuanto tú sueltes a esa persona, sueltes ese apego que tienes con él o con ella, llega una persona a tu vida con la cual vas a empatizar muchísimo, sois tal para cual. Pronto, a través de un sueño revelatorio, a través de algún mensaje revelatorio o a través de alguna señal por el día, tú vas a saber cuál es tu misión a llevar a cabo en este plano terrenal, para qué es para lo que tú has venido. Que pongas límites y frenos a personas que se los debas de poner, que no permitas ni traiciones, ni manipulaciones, ni nada por el estilo. Cuando tú hagas esto y pongas esos límites, adquieres esa total libertad que todo ser humano necesita. Porque te vas a liberar de cargas y de situaciones que ni te imaginas. Que empieces a ser optimista. Sabéis, Sagitario, que todo lo que proyectamos, pensamos, es lo que atraemos. Pronto vais a estar descubriendo una gran verdad. Una gran verdad te va a causar muchísima, muchísima alegría. De alguna situación que estaba ahí tapada, de algo que te ha perjudicado y que a día de hoy puede que te siga perjudicando. Mira, aquí lo tenemos. ¿Lo veis? Lo que yo estaba diciendo. Descubres una gran verdad de una persona o de varias personas, que son personas que permanecen en la sombra, que se cubren con una máscara, que te hacen una cara por delante y 20 por detrás, Sagitario. Se les va a estar cayendo la máscara. Y vais a estar descubriendo una verdad o verdades respecto de traiciones, de situaciones, de cosas que han hablado de ti, de situaciones que tú necesitas saber. Aquí lo tenemos. Todo viene a parar a lo mismo. Veis que yo las estoy sacando al azar. Falsas apariencias. Personas que te hacen ver que son un tipo de personas por delante y por detrás. Es algo muy diferente. Son malísimas personas. El universo, tus guías y tus ancestros te van a estar brindando una fuertísima protección. Y te vas a estar defendiendo con uñas y dientes, como este león que tenemos ahí al fondo. Y ya no le vas a permitir a nadie más, Sagitario, que se burle de ti, que te traicionen, que te mientan, etcétera, etcétera. Tu amor propio. Que vuestro amor propio no lo tiréis por la borda. Sigáis con ese amor propio. Y si tenéis que dejar de mirar a la cara a cualquier persona, borrón y cuenta nueva. Pero el amor propio nunca hay que perderlo. Porque no vas a permitir ninguna manipulación más. Fijaros todo lo que están, todo es que prácticamente todo viene a parar a lo mismo. Vais a estar súper conectados con el universo, semana entrante, con tus ancestros y con tus guías espirituales. Tu intuición súper desarrollada, Sagitario. Mirad qué mensajes tan interesantes os han pasado. Bueno, mis amores, vamos ahora sí con esos numeritos de la suerte para Sagitario, y ya han caído además los 5 que tenían que caer. Sagitario, Sol, Luna, Venus o ascendente, comienzo dándote ese número completo de décimo de lotería para quienes estéis en países que lo podáis comprar, adquirir. Es el 81.861. El número 77 te estará dando buenísima suerte, así como el número 14, también el número 99, el 19 y el 99, me lo repiten doblemente. Estaréis vibrando muy alto con el 666 y con el 888. Sabéis que en Google encontráis los mensajes de los numeritos. Vamos ahora con nuestro saquito mágico para sacarte esas tres letritas al azar, Sagitario, que serán esas tres iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor, bien sea que ya las estés conociendo, que ya estén en tu vida o que las vayas a conocer pronto. La B, la C. Vamos para la otra esquinita final del saco. Y la letra P. B, C y P.
Sagitario, mis amores, hemos llegado al final de vuestro vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por vuestro cariño, like y visualizaciones. Si os ha gustado el vídeo, yo os invito a que me regaléis esa manita para arriba, ese like, ese me gusta, y a que lo compartáis el vídeo con todas las personas que sepáis que necesitan de esta ayuda, de esta orientación, de toda esta información, porque les vais a ayudar muchísimo. No os olvidéis de activar la campanita para que recibáis todos los vídeos cada vez que yo suba contenido. Y os invito también a que os unáis, a que os hagáis miembros del canal de Tarot Alma Gitana. Clicáis en la membresía donde dice unirse y ahí tenéis toda la información. Al hacerte miembro del canal vas a estar recibiendo una serie de ventajas bastante importantes para ti que te servirán de gran ayuda. Y bueno, en el corazoncito donde dice gracias, debajo del vídeo, que es un nuevo icono que nos ha puesto YouTube, pues si es de vuestro interés y agrado, os invito a que me deis un clic en el corazoncito de gracias. Mis amores, no os olvidéis de que Tarot Alma Gitana, solamente hay uno, que es este, no hay más, ¿vale? Os lo digo para que no os vayáis a confundir con las copias. ¿Vale? Este es el canal de Tarot Alma Gitana, no hay otro, ¿vale? Y mi segundo canal, mi canal secundario aquí en YouTube, que os pasé el otro día el enlace y lo seguiré pasando a través de apartado de comunidad para que lo visitéis y podáis también disfrutar de los rituales que ahí tenéis, que os vendrán también maravillosamente bien. Os quiero, Sagitario, os deseo una semana espectacular, mis amores, gracias, un enorme abrazo de luz, besitos, bendiciones, chao.